Centro Unidad, para que vamos a preguntarle un poco a la gente cómo la está pasando. ¿Cuál es tu nombre? Humberto Hernández. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Soacha, Cundinamarca. Bueno, y cuéntame, ¿qué tal te ha parecido la celebración del Petronio Álvarez? Muy bonita, se rescata mucho esa diversidad que tenemos en Colombia de la gente que vino de África, ¿no? Se rescata mucho eso, la comida, el baile, el licor, las costumbres, la forma en que visten. Creo que, pues bonito que se resalte eso y pues yo vengo a conocer eso. ¿Ya habías venido al Petronio Álvarez? Sí, vine hace como 5 años. ¿Cómo crees que está este año después de la pandemia, de que pues por mucho tiempo no se pudo hacer el Petronio? Creo que es un evento que sigue creciendo, veo más gente y solo espero que no lo vayan a privatizar, es decir, que en unos años cobren la entrada, porque en otros festivales del país se hace eso y pues se restringe el acceso a la gente, ¿cierto? Esperemos que siga así la organización, sea de libre acceso para que la gente pueda conocer su país, sus costumbres. Bueno, enviémosle un mensaje a la gente que te está viendo en estos momentos. Bueno, nos quedan 2 días para gozar de este Petronio. Y el que esté en Cali, pues que venga y lo conozca. Y el que no, pues para el otro año en agosto lo esperamos acá.